Queridos amigos, una gran alegría para mí encontrarnos nuevamente en este espacio abierto por el Centro de Estudios Bíblicos Limud, en esta ocasión para compartir un tema que personalmente me apasiona. Espero que pueda ser del agrado de cada uno de ustedes. Se trata de un tema que es sumamente amplio, sumamente rico, sumamente complejo, ¿no? Un tema que normalmente no se suele conocer tanto y por ello me pareció oportuno compartir con ustedes algunas ideas necesariamente introductorias. Es imposible hacer un análisis exhaustivo. Voy a compartir pantalla de manera que ustedes puedan ver ya de qué tema estamos hablando, sobre qué vamos a compartir nuestra exposición. Se trata del texto masorético de la Biblia hebrea y la traducción griega de la 70. Un tema, repito, que es interesantísimo, pero lamentablemente es poco conocido. En esta cápsula querría detenerme a mencionar brevemente algunos aspectos de la relación entre el texto masorético de la Biblia hebrea y la traducción griega de la 70. El tema es relevante por diversas razones. Yo trataré, espero, de ponerlo de manifiesto a través de esta exposición, ¿no? Repito, no se trata de una presentación exhaustiva, sino solamente de una entrada, ¿no? De una primera aproximación a un tema sumamente amplio y sumamente complejo, ¿no? En primer lugar, tenemos que aclarar qué significa texto masorético de la Biblia hebrea. Bien, la mayoría de ustedes seguramente lo sabe, pero siempre puede haber alguien que legítimamente lo desconozca y por lo tanto me parece importante aclararlo, ¿no? El texto masorético es, podríamos decir, el texto hebreo tradicional, fijado por los masoretas en el siglo VI al VIII. Y sus antepasados, ¿no? Se trata de un texto recibido, el texto tradicional, ¿no? Se convierte de alguna manera en el texto oficial de la Biblia hebrea, según algunos, hacia finales del siglo I de nuestra era, ¿no? Podríamos decir así, es el texto canonizado, el texto canónico. Es el que encontramos traducido en nuestras Biblias, cuando cada uno de nosotros abre su versión de la Biblia en el Antiguo Testamento o Primer Testamento, la traducción que allí tenemos es justamente la de ese texto masorético, ¿no? Es el texto, repito, que se ha convertido de alguna manera en el texto oficial de la Biblia hebrea, ¿no? La Septuaginta, abreviado con los números latinos, ¿no? Es la traducción griega de la Biblia hebrea, iniciada hacia finales del siglo III antes de nuestra era. Según la legendaria carta de Aristeas, la ley fue traducida al griego en Alejandría a pedido del rey Ptolomeo II en el siglo III y se realiza con el consentimiento del sumo sacerdote de Jerusalén, que envía justamente a expertos para realizar esta tarea, ¿no? La traducción, según se afirma, fue hecha a partir de un manuscrito escrito con letras en oro, y según la misma carta, habría sido traducida en 72 días por 72 ancianos expertos de Jerusalén. ¿Por qué 72? Bueno, según la carta, eran seis hombres de cada una de las 12 tribus de Israel y habrían trabajado en común. En 72 días, luego de ese arduo esfuerzo, tenían lista la traducción. Pero, como nosotros sabemos, siempre determinadas tradiciones religiosas se van ampliando, se van agrandando, ¿no? Tenemos el testimonio de Filón de Alejandría que, hablando de lo mismo, sostuvo que en realidad los 72 ancianos trabajaron por separado. Y milagrosamente, después de ese tiempo, cuando comparan sus respectivas traducciones, se encontraron con la sorpresa de que eran iguales, ¿no? Evidentemente, aquí, a través de esta afirmación, se está sosteniendo una asistencia divina milagrosa, ¿no? Para realizar
esta traducción. Ello, evidentemente, llenó de un aura de infalibilidad a la traducción griega usada en la diáspora, ¿no? Aquí podríamos decir qué ocurre con este tipo de tradiciones, lo mismo que ocurre con una bola de nieve, ¿no? Que se arroja, ¿no? Va creciendo, va cobrando dimensiones cada vez más grandes. Bueno, aquí este tipo de tradiciones va cobrando carácter cada vez más milagroso, ¿no? Lo cierto es que se trata de la traducción de una traducción que gozó de una inmensa autoridad. Y ya en ámbito cristiano, por ejemplo, San Agustín o Agustín de Hipona la prefería en relación con el texto hebreo. Y de allí que muestra sus reservas, sus objeciones, cuando Jerónimo de Estridón traduce la Biblia al latín, pero no tomando la 70, sino sirviéndose del texto hebreo. Pero aquí no vamos a hablar de San Agustín ni de sus problemas con Jerónimo, sino simplemente estamos hablando de esta traducción, que en realidad lo que podemos decir es que la traducción, especialmente en primer lugar la de la Torá, se lleva a cabo, al parecer, a finales del siglo III antes de nuestra era. En los siglos sucesivos se completará la traducción de los libros restantes, pero sus orígenes son bastante oscuros. No se remonta a un único periodo ni tampoco a un único grupo de traductores. Incluso conocemos también diversas recensiones de la traducción conocida como la 70. Es decir, su historia es mucho más compleja que la presentada en la antigüedad. Aquí querría compartir con ustedes unas palabras de un artículo interesante de un profesor de crítica textual del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, un colega, bueno, conocido también en mis épocas de estudiante, éramos compañeros de estudio. Él dice: la Septuaginta es un testimonio fundamental para el estudio del texto hebreo del Antiguo Testamento. Primera afirmación que es necesario subrayar. Alguno podrá decir, bueno, pero es una traducción, ¿qué importancia puede tener para conocer el original, ¿no? ¿Qué relevancia puede tener si es una traducción? Bueno, no voy a responder, sino que voy a continuar mi exposición esperando que cada uno de ustedes pueda responder a esa inquietud. Y dice Leonardo Pessoa, a pesar de su relevancia, la Septuaginta es frecuentemente ignorada o incomprendida por estudiantes e investigadores de la Biblia. Sería un abordaje erróneo considerar la Septuaginta como una traducción hecha por un solo traductor o por un único grupo de traductores. Fíjense la importancia de esta descripción. Hoy es mucho más claro que la Septuaginta incluye un conjunto de traducciones realizadas en periodos diferentes por traductores diferentes y que trabajaron con principios muy variados. La Septuaginta es una realidad compleja que debe ser estudiada en el respeto a su heterogeneidad, un principio que me parece sumamente importante, ¿no? Este artículo está publicado en la Revista Bíblica Argentina. El autor, como digo, un compañero del Instituto Bíblico de Roma como estudiante, es de origen brasileño. El artículo está en portugués, pero seguramente muchos de ustedes lo pueden aprovechar. Repito, en la Revista Bíblica Argentina. El artículo tiene un par de años, por lo tanto ya son de libre acceso en la página de esta revista, ¿no? Es importante porque allí expone, hace una breve síntesis de la diversidad de la Septuaginta, teniendo en cuenta los diversos libros del Antiguo Testamento, ¿no? Además de ello, les puedo recomendar para quienes quieran adentrarse en estudios de la Septuaginta, recomendar una traducción al español de la versión griega, ¿no?
Por supuesto, lo ideal sería que cada uno de nosotros tuviésemos la versión, la traducción griega de los 70 en esa lengua, ¿no? Con una edición crítica. Pero es importante para quienes quieran adentrarse, saber, es importante saber que existe una traducción al español de la Septuaginta, ¿no? En nuestras Biblias tenemos la traducción al español del texto hebreo. Bien, en esta publicación que les estoy mostrando en pantalla hay una traducción del griego, de la 70, importante a la hora de realizar estudios comparativos, ¿no? Además de ello, tenemos muchísima bibliografía al respecto, un texto que puede ser útil cuando Dios habló en griego, la Septuaginta y la formación de la Biblia cristiana, si bien puede tener los límites que cualquier texto, cualquier escrito de cualquier autor puede tener, sin embargo es una introducción importante, válida, ¿no? Con muchísimos elementos interesantes, ¿no? La Septuaginta, ¿por qué resulta actual la Biblia griega? Otro trabajo que puede ser útil para quien quiera asomarse a este tema. Tenemos también, por ejemplo, el manual de Oxford sobre la traducción griega, sobre la Septuaginta, con diversos artículos, diversas contribuciones que están realizadas por diversos expertos, ciertamente un libro muy, muy recomendable, ¿no? O un manual sobre la investigación acerca de la 70. En alemán, también, para los que puedan aprovecharlo, un manual sobre la Septuaginta en diversos volúmenes, abordando diversos temas. En este caso, ustedes están viendo en pantalla simplemente un ejemplo, el volumen 3, que trata sobre el lenguaje de la Septuaginta, ¿no? Otra obra, Theologie und Textgeschichte, se trata de una publicación que recoge un simposio en Wutherpal, en Alemania, y reúne las contribuciones, las ponencias de diversos especialistas, ¿no? En muchos de los textos, el foco de atención es la relación justamente entre la Septuaginta y el texto masorético desde una perspectiva teológica, ¿no? Como vemos, hay muchísima producción científica sobre la Septuaginta, que por un lado nos permite comprender su complejidad, ¿no? Su riqueza, y por otro lado, algo que me parece sumamente importante, cuando conocemos la complejidad de un tema, podemos, o debemos, mejor dicho, evitar hacer juicios globales e inexactos, muchas veces injustos, como por ejemplo, la 70 traduce mal, ¿no? Expresiones que a veces se pueden escuchar, pero que, repito, son juicios globales que de alguna manera pasan por alto esta rica complejidad, esta heterogeneidad de la que nos hablaba Leonardo Pessoa, ¿no? Aquí debemos decir que cada libro debe ser analizado en particular, ¿no? Repetimos, la 70 es una traducción que recoge la obra de diversos autores, ¿no? Con diversos principios. Encontramos libros en los cuales hay una traducción más literal en relación con el texto hebreo. En otros casos, una traducción más adaptada a las reglas de la lengua griega, ¿no? Incluso en un mismo libro encontramos también diversas maneras de traducir o diversos principios, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la 70, nunca podemos caer en generalizaciones porque ello evidenciaría que desconocemos su complejidad. Cada libro, cada parte en algunos casos debe ser analizado en particular, teniendo en cuenta diversos elementos, ¿no? Diversos datos, ¿no? La 70, por supuesto, tiene los límites propios de toda traducción, ¿no? Hay un dicho que dice traduttore, traditore, ¿no? Aquí no vamos a sostener que nos encontramos con una excepción, ¿no? En ciertos casos se puede ver que el traductor o los traductores no han comprendido el texto hebreo, ¿no? En otros casos, la diversa traducción se puede deber a que hayan seguido una división diversa de las palabras del texto hebreo, ¿no?
Hay interesantes ejemplos en este sentido. Nosotros sabemos el texto antiguo no estaba vocalizado, ¿no? Cuando se coloca la vocalización tradicional, el texto ya es orientado en una dirección, ¿no? Pero sin vocales, ¿no? Siguiendo otra división, podemos encontrarnos con otro sentido del texto. Por lo tanto, en algunos casos, la 70 no ha traducido mal, sino que ha seguido otra división de las palabras presentes en el texto hebreo. También, en algunos casos, podemos ver que ha realizado una determinada traducción, no por inadvertencia, no por error, sino por una determinada razón o sensibilidad teológica. Y aquí querría poner un ejemplo interesante, ¿no? Éxodo 4, 24, 26. Bueno, en realidad se trata de un texto muy, muy, muy interesante por diversas razones, por lo enigmático, incluso sin que entráramos en texto hebreo, texto griego, ya en nuestra traducción, si lo leemos, ya nos resulta enigmático por su contenido. ¿Por qué? Porque en este texto se relata que después de que Dios llamó a Moisés, y le encomendó la tarea de liberar a su pueblo después de pedirle que vuelva a Egipto. En este texto se dice, cuando estaba de camino Moisés con su esposa y con su hijo, dice el texto que Yahvé le sale al encuentro para matarle. Un texto enigmático, ¿no? Lo llama, lo convoca, pero aquí en este texto se dice que buscaba matarlo. Bueno, los expertos también muestran cómo es un texto aislado de su contexto literario inmediato, y cuando analizamos el contenido también nos quedamos asombrados, justamente por esto, Dios quiere matarlo. Bueno, aquí también hay una ambigüedad porque en este pasaje se utilizan pronombres, no siempre se sabe a quién se refiere, ¿no? Cabe la posibilidad de que sea o al hijo de Moisés o a Moisés. La mayoría de los intérpretes se inclinan por Moisés, ¿no? Repito, un texto enigmático, a tal punto que un gran experto, perdón, aquí quería mostrarles, aquí aparece justamente el nombre divino. Es él quien buscaba matarlo, ¿no? Aquí el pronombre, ¿no? Cuando Moisés y su esposa se fueron con su niño, estaban de camino. Un texto tan extraño que un comentarista, un biblista, Mark Childs, sostiene cómo puede justificarse el ambiente irracional, casi demoníaco del pasaje, en el que la sangre parece jugar un papel apotropaico. Es decir, aparentemente a través de la sangre se evita o se ahuyenta, ¿no?, el peligro, la amenaza de un ser divino, ¿no? ¿Por qué la sangre? Porque cuando buscaba matarlo, la esposa de Moisés, sin que el texto nos diga cómo, se da cuenta, toma un pedernal, circuncida a su hijo y lo coloca sobre sus pies, dice, exclamando que es un esposo de sangre, según el texto hebreo. Según la traducción de los 70, tenemos otra formulación referida al hijo, ¿no? No voy a entrar en ese detalle, sino en otro que me parece también muy interesante. ¿Por qué? Porque la 70, en lugar de colocar el equivalente al nombre divino, utiliza o traduce como ángelos queridos, el ángel del Señor. Para la 70 no es Dios mismo quien sale a matarlo, quien busca matarlo, que suscita la reacción de la esposa, sino que es el ángel del Señor. De alguna manera es para evitar el hecho de que sea Dios mismo quien intente matar a su elegido, ¿no? Evidentemente, con esto no se aclara este texto que sigue siendo oscuro, pero sin embargo encontramos un intento, una sensibilidad teológica que intenta colocar una distancia entre Dios y este hecho, y se le atribuye así al ángel del Señor. Tradujo mal, tradujo desde
otra sensibilidad teológica, por supuesto, alejándose del texto hebreo, ¿no? Interesante el ejemplo. Pero tenemos más. En el libro de Samuel, el primero, recordamos, Ana no puede concebir y entonces le pide al Señor que le conceda la gracia de ser madre y le promete que le entregaría a su hijo. Una vez que se cumple el pedido de Ana, es decir, que concibe, Elcaná, su esposo, viaja para el santuario y entonces allí Ana decide quedarse todavía porque está aún amamantando a su niño. Elcaná, su esposo, le respondió: haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo destetes y que Yahvé cumpla su palabra, ¿no? Es la formulación que encontramos en el texto masorético, ¿no? Se utiliza la palabra dabar, palabra, como ustedes pueden ver aquí, con el sufijo personal de tercera persona singular masculino, la palabra de él, de Dios, ¿no? Hasta que Yahvé cumpla su palabra. Interesante ver que en el texto griego, 1 Samuel 23, la formulación es distinta. Habla de to excelthon ectus tomatos su, lo salido de tu boca. Lo salido de tu boca, de la boca, podríamos decir, bueno, es prácticamente lo mismo que palabra, si bien con una formulación más poética. Ya vamos a ver que hay otra explicación a esto, pero lo interesante es que al menos cambia el pronombre. Es decir, en la versión griega es lo salido de la boca de Ana, mientras que en el texto masorético es la palabra de Yahvé. Evidentemente hay una gran diferencia, no es lo mismo la palabra divina que la palabra de Ana, ¿no? Aquí seguramente muchos de ustedes podrán decir, la 70 tradujo pésimo. Quizás muchos pueden pensar de esta manera, ¿no? Pasar de la palabra divina a la palabra de Ana tergiversa todo el sentido, ¿no? Sin embargo, yo tengo que decir que antes de hacer un juicio de esta naturaleza, necesitamos tener en cuenta un sinnúmero de elementos. Entre ellos, uno que me parece sumamente importante, y que es el texto hebreo descubierto en Qumran, ¿no? Un texto, nosotros sabemos que en Qumran, el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, encontramos diversos textos, entre ellos textos bíblicos. Están atestiguados la gran mayoría de los textos contenidos en la Biblia hebrea, y nos encontramos con un fragmento del libro de Samuel, en hebreo, ¿no? En el que curiosamente tenemos esta lectura. Aparece el verbo yasá, salir, el sustantivo, la preposición min, desde, y la palabra boca con el sufijo personal de segunda persona femenino, lo salido de tu boca. Es decir, muy interesante, y me gustaría que quedara remarcada la magnitud de lo que estamos viendo. La 70 tiene la misma formulación de un texto hebreo encontrado en Qumran. La 70 coincide con un texto hebreo descubierto en Qumran, difiriendo ambos del texto masorético. Esto es importantísimo por diversas razones, no es el único ejemplo, ¿no? El texto hebreo base, usado por la traducción griega, la así llamada Forlage, no es idéntico al texto masorético que conocemos. En muchos libros difiere considerablemente. Este que acabamos de ver es uno de los tantos ejemplos que nos permite descubrir algo que quizás a alguno lo puede incomodar, y que es la pluralidad textual, ¿no? Hoy nosotros sabemos que
no había un único texto hebreo, ¿no? Ni el texto masorético tenía la forma que adquirió progresivamente, ¿no? Es decir, esto es algo que ojalá pueda ser capaz de transmitirles la importancia de lo que está en juego, justamente porque vemos una, podríamos decir así, una evolución, además de pluralidad textual, ¿no? Una evolución del texto masorético, ¿no? Repito, no es el único ejemplo. Aquí podemos ver que la 70 ha utilizado para su traducción un texto hebreo que no es idéntico con el texto oficial, es decir, con el texto convertido después en el texto oficial o en el texto canónico. Por lo tanto, en muchos casos no se trata, o no podemos decir, es un error de traducción, sino que en muchos casos, y esto lo podemos analizar con diversas herramientas, en algunos casos podemos tener certeza, en otros no, ha traducido de otra base hebrea, con lo cual podemos ver, repito, que existía o el texto hebreo circulaba en diversas versiones, ¿no? Algo que es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los descendientes de Jacob? Depende. ¿Depende de qué? Y depende de si yo miro el texto masorético. Para el texto masorético en Éxodo 1:5 son 70. Para el texto que encontramos en Qumrán, en hebreo, son 75. Para la 70 son 75, ¿no? Es decir, la 70 seguramente traduce aquí un texto o tiene como base un texto hebreo diverso al que hoy nosotros tenemos en nuestras Biblias y que se convirtió en el normativo. Y por otro lado, bueno, aquí también otro aspecto importante, también 75 de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles que está citando o está aludiendo a ese pasaje, ¿no? Y aquí entramos también en otro ámbito importantísimo que justamente pone de relieve la necesidad del estudio de la 70, porque el Nuevo Testamento utiliza mayormente la traducción de la 70. Y según muchos autores, esto es muy interesante, termina configurando la teología de muchos escritos cristianos, la traducción. Dicen algunos autores que la teología de Pablo, el razonamiento de Pablo, toma una determinada forma justamente porque sigue la 70, ¿no? O en el caso de la carta a los hebreos, el tema del descanso, algunos llegan a decir, no tendría la importancia que tiene si el autor hubiese seguido el texto hebreo en lugar de la 70. Como vemos aquí, un campo de estudio impresionante, importantísimo, algo que, bueno, por allí quizás nos pueda sorprender, porque a veces creemos que, bueno, el texto bíblico está claramente ya establecido desde siempre, desde toda la eternidad, y todos estos ejemplos nos muestran que el tema es mucho, mucho más complejo. Pero bueno, acá podríamos decir es casi una cuestión de número, mínimo 70, 75. Nos encontramos con otros ejemplos de diversidad entre el texto hebreo, el texto masorético y la 70, ¿no? Y dentro de esa diversidad, podemos ver que hay textos de la 70 que traducen un texto hebreo más antiguo que el que finalmente se convirtió en el oficial, es decir, más antiguo que el texto masorético. El trabajo de la crítica textual nos permite afirmar que en algunos casos la traducción griega contiene una variante más antigua que la que tenemos en el texto masorético que ha llegado hasta nosotros. Podríamos decir así, cuando se traduce la 70,
el texto que que está sirviendo de base no coincide con el texto masorético, que por otro lado, según diversos expertos, todavía en el siglo I no estaba totalmente estabilizado, no estaba totalmente estabilizado. Esto nos muestra muchísimos elementos importantísimos, ¿no? La formación del texto bíblico no es de una sola vez y para siempre ya establecido desde el principio. De alguna forma podríamos decir, va creciendo, va evolucionando e incluso debemos decir, todo este fenómeno se verifica en una pluralidad textual, ¿no? Un caso interesante en el cual podemos ver esto que estoy diciendo es en el caso del libro del profeta Jeremías. La versión griega es mucho más breve que en el texto masorético. Cabe la pregunta, ¿el traductor griego qué hizo? ¿Se habrá salteado partes? ¿Abrevió? ¿Es una traducción descuidada? ¿O es la traducción de una forma más antigua, más pequeña que la del texto masorético, una tradición que luego se fue ampliando, ¿no? Interesante, todo el libro del profeta Jeremías ameritaría un estudio exclusivo, ¿no? Para poder analizar este tema, ¿no? En Qumran tenemos dos manuscritos del libro de Jeremías, ¿no? Y que son justamente más breves que el texto masorético. Recordamos, en Qumran tenemos las versiones, las copias más antiguas del texto hebreo que conocemos, ¿no? Ello muestra que la 70 se basó en un texto, en el caso del libro del profeta Jeremías, más breve que circuló en el periodo del Segundo Templo. Por lo tanto, la 70 es, podríamos decir así, un testimonio importantísimo del estadio del texto del libro de Jeremías en ese periodo, ¿no? La 70, por ejemplo, tiene una descripción más breve de la construcción del tabernáculo en Éxodo 35:40. Es más breve que el relato que actualmente está en el texto masorético, ¿no? Aquí, lamentablemente, no tenemos equivalentes en Qumran para comparar, ¿no? Pero muchos autores consideran que en la 70 tenemos la versión más antigua. Y luego, evidentemente, el texto masorético se fue ampliando hasta la forma actual, ¿no? Evidentemente, esto tiene muchísimas implicancias, ¿no? No las puedo desarrollar aquí, ¿no? Otro ejemplo, y yo aquí les pediría que, por favor, si escuchan esta presentación en diferido, pongan una pausa y lean 1 Samuel 16, 14, 23, ¿no? ¿Qué dice este texto? Es aquel en el cual se menciona que David fue llamado por Saúl, le toma afecto y lo hizo su escudero, ¿no? David está muy cerca de Saúl, ¿no? Pero cuando nosotros avanzamos en la lectura del libro de Samuel, en el capítulo 17, hasta el 18 nos encontramos con elementos que no concuerdan, que desencajan. ¿Por qué? Porque cuando leemos 17, 12, 30 y 17, 55 hasta el capítulo 18, 1 al 2, y nuevamente les pido que si lo están escuchando en diferido, detengan esta exposición y lo lean. Allí, ¿qué encontramos? Encontramos que el texto supone que David no, perdón, que Saúl no conoce a David, ¿no? Repito, en 16 David es conocido no solamente de vista, sino que lo hace su propio escudero. Está cerca de él. Mientras que en un capítulo después se habla de David suponiendo que Saúl no lo conoce. ¿Por qué? Porque antes del combate con Goliat, Saúl pregunta quién es. ¿Cómo pregunta quién es si lo tenía antes de escu como escudero? Y luego de matar al filisteo, recién, con la cabeza en mano, dice el texto, recién allí, según esta parte, es presentado ante el rey. Es decir, son datos que no concuerdan entre sí. Aquí nos encontramos, por supuesto, con tradiciones diversas, un fenómeno que
Es sumamente común en la Biblia la diversidad de datos, la divergencia de datos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un testimonio interesante, pero es interesante en el contexto de la exposición que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en la 70 no tenemos esa parte que no concuerda. Es decir, aquello que en el texto masorético está simplemente colocado uno al lado del otro, aunque tengan datos encontrados, en la 70 no está. Cabe la pregunta, bueno, el traductor lo omitió, omitió la parte conflictiva, o cabe la posibilidad de que en realidad la 70 fotografió, podríamos decir así, o tradujo un texto en el cual todavía no estaba esa, o no se había añadido todavía esa otra tradición, ¿no? Esa otra tradición que luego encontramos en el texto masorético, ¿no? Un experto como Emmanuel Toff, en un libro que no es recomendable, es sumamente recomendable, ¿no? Textual Criticisms of the Hebrew Bible. Este texto, bueno, repito, sumamente importante. Toca en muchísimas ocasiones la relación con, entre el texto hebreo y la traducción de los 70. Aquí sostiene este especialista que en esta unidad, en esta parte, el traductor de la 70 refleja una clara tendencia literal. Recuerdan que había dicho, cada libro es particular, algunos traducen más libremente, otros más literalmente. Bien, en toda esta parte, cuando se hace un análisis filológico, siempre, por supuesto, desde las lenguas originales, se refleja una tendencia literal. Por lo tanto, dice él, no es pensable que aquí la versión griega haya abreviado el texto de manera tan abrupta. Dado que en esta parte la tendencia es a traducir de manera literal, la explicación más probable es que estas partes problemáticas, entre comillas, no estaban presentes en la versión hebrea que estaba utilizando. Y, por otra parte, esto muestra cómo en la tradición del texto masorético se fue agregando posteriormente, ¿no? Las partes problemáticas han sido añadidas al texto hebreo y reflejan probablemente otra tradición paralela a lo narrado originalmente. Nuevamente les pido encarecidamente lean estas dos partes que he señalado para poder ver con mayor claridad la incongruencia entre estas dos tradiciones. Bueno, en la 70 nos encontramos con un fenómeno particular y que, bueno, es susceptible de esta explicación propuesta por Toff, que suscribo personalmente, ¿no? Otro especialista, Ulrich, en este texto que he mencionado, el manual de Oxford de la Septuaginta, sostiene que los textos o los fragmentos del libro de Samuel encontrados en Qumran muestran cercanía con la 70, si bien no presentan el texto exacto. El texto hebreo exacto, el que se tradujo en la 70. Pero frecuentemente muestran formas que permiten ver que la versión de la 70 del libro de Samuel se basó en un texto hebreo diverso e incluso, dice él, superior al texto masorético. Aspectos interesantísimos, interesantísimos que un estudio pormenorizado de la 70 pone en evidencia, ¿no? Aquí repito, no he querido, no pretendo agotar el tema, sino simplemente esbozar la riqueza y la complejidad de esta problemática, ¿no? Como decía, la comparación entre todos estos textos arroja datos interesantísimos, que ciertamente en algunos casos mueven las convicciones ya adquiridas, sobre todo cuando quizás se tiene la idea de un texto bíblico ya completo, cerrado desde el principio, de una vez y para siempre, y cuando podemos ver, como el caso
que hemos ilustrado la diversidad textual, por una parte, y lo que podemos decir, la estabilización progresiva del texto masorético, ciertamente nos pueden causar sorpresa. Pero, repito, son temas que son sumamente importantes porque nos ayudan a tener una mirada mucho más realista, mucho más fundamentada de los textos bíblicos y de su formación. Yo espero que cada uno de ustedes pueda, como decía recién, bueno, ir a los textos bíblicos que he ilustrado. Por supuesto, en la bibliografía que presenté pueden encontrar muchísimos más ejemplos, muchísimos más elementos con discusiones pormenorizadas y detalladas. Todo esto es simplemente una invitación a adentrarnos en un mundo fascinante como es el mundo de la 70, un mundo que, como en cualquier ámbito del exégesis, siempre, siempre nos llena de sorpresas. Les agradezco la atención, espero que les haya resultado útil esta presentación y ojalá que pueda suscitar al menos el interés en la profundización, en el ahondamiento de este tema tan importante. Muchas gracias y esperemos hasta una nueva oportunidad.